Good evening, Lelia. Hello, teacher. Good evening. ¿Me escucha bien? Voy a hacer una prueba con usted. No, sí se escucha, teacher. ¿Se escucha bien? ¿Fuerte? Sí. Okay. Sí, sí, perfecto. Okay, instalo. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, yes. We will start in 1 minute. 1 minute, Miss Chamba. ¿Usted me escucha bien, mamá? Hola. Elio, ¿me escucha bien? Bien suave, oigo teacher. Muy suave. Sí. Hoy sí, bien suave. Okay, thanks. Okay. Good evening. It's the time to start the class. How are you today? How are you? How are you, Clelia? How are you, teacher? I'm fine, and you? Good. Good. Excellent. Is it raining in your house? Is it raining in your house? ¿Está lloviendo en su casa? No. No. The storm was terrible today, right? When it was raining, it was terrible because some trees fell on the street, right? No. What about you, Elio? Is it raining in your house? No, no. No. Okay. No. Excellent. Rosy, how are you? Vilma, how are you, Vilma? I'm fine, thanks. And you, teacher? I am happy to see you again. Okay, did you remember about last class? What was the topic? What topic we saw yesterday in class? The colors. Colors? What else? Colors? Closets. Closets. Clothes. Yes. Yeah. What else? What kind of clothes did you remember? Like, for example, blouse? What else? Blouse. Tell me another piece. Another piece of clothes? Blouse, what else? Shoes?
Bus? Ta. What else? Pan? Clothes. What? Clothes. Gloves. Yes, gloves. Yes, gloves. What else? Sneakers. Sneakers. Yes. Jeans. Sweater. Jeans. Sweater. What else? Picture. Picture. What else? The tie. Tie. Sweat. Blazer. Dress. And tell me about colors. What colors do you remember about yesterday's class? Blue, pink, red, now I ask you, the question is to Karen Rivera. What is your favorite color, Karen? Karen Rivera, what is your favorite color? Sorry? Sandra, what is your favorite color, Sandra? Hello, teacher. Hello, what is your favorite color? My favorite pink. No sé cómo se cree el rosado. My favorite color is pink. Pink, creo que. Okay, repeat after me. My favorite. Teacher, se escucha. Se escucha interferencia. Y alguien tiene con mucho volumen de televisor. Hay que bajarle. O un bebé que está hablando, ¿verdad? Un chiquitín. Ok. Now, Marlene, what is your favorite color? It's yellow. Yellow. Tell me, my favorite color is yellow. Tell me, please. My? Diga, repita after me. My? Marlene, repita after me. My? Favorite? Favorite? Color? Color? Is? Is? ¿El color me dijo que era el color favorito? Yellow. Yellow, is yellow. Now, Elio, what is your favorite color? My favorite color is the dark green. ¿Wilson? ¿No escuché? Ah, se quedó fijada la imagen. Green. Green. Ah, okay. Green. Excellent. Now, if you have any questions about colors and about clothes, please tell me now. What kind of clothes did you remember that we talked yesterday? Skirt? Did you remember what is the meaning of a skirt in women? What is the meaning of a skirt? In women. What is the meaning of women? Mujer, right? Yeah. Yes. And what is the meaning of men? Hombre, right? Hombres. And then, the clothes for women, what is the meaning of skirt? Skirt? Falda. It means falda. Did you study the vocabulary that I sent you yesterday? ¿Leyeron el vocabulario sí. que les mandé acerca de la ropa? Sí. Okay, now. Sí. Let me show es que se escucha raro. No está bien claro. No, hay como un eco. O, sí, es que no se escucha claro, en serio, no se le entiende. Ah, ok. ¿Todos lo escuchan así?
Es que su boca dice algo, pero ya se escuchó la voz y después otra cosa. Ah, ok. Está, yo sí le oigo bien. Yo sí le oigo. Tampoco de pasar. A veces yo sí le escucho perfecto. A veces sí sé lo que está diciendo, pero a veces no. ¿Y qué tal pasado el internet? El tiempo. Ok. Ajá. Ahí la. Bueno, vamos, voy a seguir intentando. Vamos a ver con otro. Let me see. Yo le digo perfecto. Ok. Es que en alguna parte está fallando también el inter. Por la tormenta. Sí, está, por la lluvia. Está bien lento. Es por el agua. Yo como tengo 10 megas. Ay, o sea, perdón. I'm sorry. Y nosotros peleando aquí que no se nos caigan las barritas ahí. Okay. Yo 5 megas. Okay. Now. We show this information. Recuerden que vimos ayer esta parte. De ropa. Yes. Yo les voy a preguntar y me van a decir qué ropa de estas prefieren. Okay. Now, I need volunteers. What kind of clothes or this clothes do you prefer? ¿Esteban? Sí. What kind of clothes do you prefer? De estas escojan una. Una, cualquiera. O varias, la que usted le gustaría. Si le regalaran una ropa, ¿qué prefiere de estas? De acuerdo al número. Vamos. According to the number. El smoking, pero no sé cuál. No. Smoking, no sé qué número. Is? Another one? Vamos. Yes. Mm-hmm. No, another one. Mm-hmm. Shirt. Shirt. Okay. A shirt. A shirt. What else? We have different kind of shirts, right? This is short. This is long. Slowly short. Una camisa manga larga. Yes? And we have short. ¿Qué es una? O short. Una camisa manga corta. ¿Ya? Yeah. Excellent. Now, let me see. Ismael, are you there, Ismael? Ismael? Yes. Sorry. Do you like sneakers? Yes. Yes, I like. What is your favorite color about shoes? White. My favorite color in sneaker is white. White? Yes. Okay. What is your favorite color in boots, Rosy? What is your favorite color in boots? In? Boots. Brown. Brown. Okay. Yeah. Now, ask the same question to Jessica. Hi, Rosy. La misma pregunta. Hi, Jessica. Okay. Día sin verte. What color? Pregúntale cuál es, qué ropa prefiere y qué color. Jessica, what clothes do you prefer? What clothes do you prefer? I prefer the blouse, the color yellow, and the jumpsuit. And the what? No sé cómo se pronuncia el número 14. Jumpsuit.
Jumpsuit? Jumpsuit. But no. Because it is traje. El 14 dice. No. 14. Oh. Sí. Es como. Un enterizo. Ah, ajá. Okay. Yes, but not colored well. And then, what is your favorite color? My favorite color in John Street and black. Very cool. What color? Black. Say black. Black. Okay. Excellent. Now, Elliot, do you like Kai? Is number shirt. What number? Number four. Number it's four shirt. Ah, okay, four shirt. Yes, it's nice. And what is your favorite color? It's my favorite color is green. 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 And then in colors dark. Okay, I shirt dark, in color dark. Okay, excellent. Now, let me see another presentation. This one. What is the meaning of sleepwear? Sleepwear. Ropa de dormir. Ropa de dormir. Yes, like pajamas. This is a what? Number three. Night shirt. Un sexy camisón. Uh-huh. Yes. Now, what is the meaning of for women? This one. Number 11. This is an important vocabulary because we use this clothes every day. Okay, is it important? Okay, what is the meaning of this one? Number 11. Calzón. Uh-huh. Yes, but in English? Panties. Panties. Yes, panties is correct too, but they are brief. Brief también, miren. 12, brief. También puede ser panty, yes? Brief. Now, what is the meaning of this brief one? Number 13. 17. 13. Bra. 13. We use every day, yes? We use it every day. And then it's bra. Now, what is the meaning of this one? Number 7 for men. 7. Underpants. Aquí en la parte de abajo, en la presentación que les envié, lo pueden ver mejor porque lo pueden ampliar. Aquí están los nombres, como se dice. Aquí está, miren, underpants. O shorts también. Shorts, jockey shorts o underpants. Is this one for men, right? ¿Y los boxers cuáles son? Number 8. Boxer shorts. Boxer shorts. Boxer shorts, number 8. Ah, okay. Esta se lo mandé también en la presentación, ahí al grupo de WhatsApp. Sí. Yes. Ahí pueden revisar ustedes todo el vocabulario que me envíe. Por ejemplo, okay. What kind of clothes do you use when you use to work? To work? What kind of clothes? No vamos a ir a trabajar con un camisón, ¿verdad? What kind of clothes do you use to work? Can you tell me, please? Dress, clothes. I'm wearing. Or usually blazer. I wear. ¿Qué es lo que dicen? I wear what?
I worry. Gloves, blazer, dress. I wear blouse. Mm-hmm. A dress. What else? Pants. Jeans. Jeans. Do you use a uniform to work? No. No. Thanks God, no. Nothing. A polo shirt? Do you use polo shirt to work? Yes. Kind of uniform. Polo shirt, yes. In some enterprises, we use polo shirt, right? Okay. Algunos usan camisa polo, que es como uniforme, porque esto da igual. Sí. ¿En jeans? Nosotros no. 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 What about you, Elio? Do you use uniform to work? No, not, no. Okay. You decide your type of clothes. Usted decide qué tipo de ropa va a llevar. Yes. Okay, excellent. Now, what about shoes? Shoes. For women. ¿Cómo decimos zapatos de tacón? High heels. High heels. Tacones altos, zapatos de tacón. High heels. High heels. High heels. Now, los zapatos pachitos. Number 24. 24. Pumps. Pumps. Son los zapatos pachitos. Aquí tenemos, miren, diferentes tipos de zapatos. Ahí solamente si a usted le gusta ser curioso y aprenderse bien cómo es el tipo de zapato, cómo se pronuncia o cómo se lee más bien, lo van a ver acá en la parte de abajo, ¿right? Ahí ustedes revisen el vocabulario para que tengan más conocimiento del tipo de ropa. Aquí tenemos también underwear. Underwear, it means ropa interior. Underwear. Ropa interior. En footwear. Footwear. Son los zapatos. ¿Ya? Yes. Now. Esto también lo vimos ayer. I'm wearing an orange short. Que vimos acá cuál es, a quién le correspondía cada uno, ¿verdad que sí? For example, like review. Yes. I'm wearing a red jacket. Who? Who told us? I'm wearing a red jacket. ¿Quién nos dice? Number two. 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 Yes. Okay. I'm wearing brown trousers. Number four. Number four. Yeah. Esto lo vimos ayer y lo hicimos. Do you remember? Yes. Now. We practice with questions about clothes. Where do you usually buy clothes? Where do you usually buy clothes? ¿Dónde usualmente compra la ropa? En Imperio, USA. Escribieron su cuaderno ayer y escribieron también la pronunciación en español, ¿verdad? Sí. Okay. Where do you usually buy clothes? Supermarket. En el Imperio, dijeron. Shopping center. Okay. Premium center. Okay. In a mall. What is the meaning of mall? Mall son las tiendas como Metrocentro, La Gran Vía, Multiplaza. They are mall. Cuando ustedes escuchan al centro comercial es mall. Yes, and then you buy clothes in some malls too. Now, what clothes are you wearing? Jessica, can you tell me what clothes are you wearing? I'm wearing a t-shirt, the pink. A pink t-shirt? And short. ¿Cómo se dice floreado? With flowers. Can be with flowers. With flowers. Uh-huh.
Primero ve el color y después ve el artículo, right? Now, what kind of clothes do you use to work? Es lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad? What kind of clothes do you use to work? ¿Qué clase de ropa usa para trabajar? Usually a dress, a high heel, a blouse, jeans, and pants, a jacket, or blazer. Blazer, what else? High heels, yes, what else? Dress short, es una cadena de decir. Dress short. Long sleeve short, una camisa manga larga. Long sleeve short, es una camisa manga larga. Dress short, es una camisa de vestir. Short, es una camisa deportiva. Por ejemplo, en un weekend, what kind of clothes do you use for weekend? For weekend? Yeah. What kind of clothes do you use for weekend? Or in weekend? Shorts. Shorts. Sandals. What is it? Sandals and t-shirts. Camisa deportiva, t-shirt, camiseta. What else? T-shirt. Jumpsuit. What else? The cap. Sport coats are abrigo deportivo. Sport coat. What else? Sunglasses. Yes, sunglasses. Lentes de sol. What else? Do you usually or do you use ties on weekends? Tie es corbata. No, right? Only when we go to a wedding, maybe, or a party, a formal party. And then high top or sneakers? Sneakers on weekends. You can use on weekends, sneakers. Yes. Yeah. What else? What happens or what kind of clothes do you use when you go to a wedding at night? When you go to a wedding at night, what kind of clothes do you use? A dress. Dress, but evening gown is vestido de noche. Evening gown. Evening gown. Okay. When you look pretty and elegant. Evening gown. Evening gown. Eso está siempre dentro del vocabulario que le mandé. Yeah, para que puedan verificarlo. Okay, now you can use a coat to coat. It means taco. Cuando va a una fiesta de 15 años, a una boda que va bien elegante, que es algo muy formal, usted va con saco o suit, right? Suit es, recuerden que es la camisa y el pantalón. El saco y el pantalón, que es el traje completo, el suit. Pero también pueden utilizar sobre el saco, que es coat, que es el saco. Dependiendo del lugar que usted va a visitar, así es la ropa que va a utilizar. Uno dice, ¿qué me pongo? Y ahí depende de dónde vaya a ir, entonces ya usted escoge. You choose your kind of clothes. Now, for example, this, in the afternoon, it was raining.
stronger, right? And what kind of clothes do you use? Cuando está lloviendo, pues así como esta tarde, ¿qué clase de ropa utilizamos o qué necesitamos para cubrirnos del agua? We have a raincoat. Raincoat es un impermeable. También lo tienen en el vocabulario que les mandé. Impermeable. Raincoat. También, what happened with umbrella? La sombrilla, ¿verdad? Umbrella. We need umbrellas, right? Yeah? Bye. Con esto nos vamos a quedar hasta aquí. Porque necesito igual que repasen el vocabulario para que puedan analizar más las preguntas y puedan contestar con todo, ¿verdad? Pero vamos a continuar con esto después. Ahorita vamos con another part that is a disaster. We have a conversation. Now, please pay attention to the audio. Al mismo tiempo, saben que tienen que ir leyendo, ¿verdad? At the same time, you read the conversation. Let me see. Work. Shirt. Let me see. Color pen. No. Okay, this is a conversation. Please repeat after me. Great. 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 Great es maravilloso o excelente. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? It's white. It's white. It's white. Here's a light blue blouse. I like a blue blouse. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. It's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. 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 It's mine. It's mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Here's the problem. Here's the problem. If these new blue jeans. It is new jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Oh, they are mine. Sorry. Okay, can you tell me qué le entendieron a esta conversation? What do you understand about the conversation? Que arruinaron la ropa. Que se dañó la blusa. La ropa. Yes. Era una blusa. Se manchó. Dijo que era una ropa, era un color blanco. Se mancharon de azul. Se mancharon de azul. What else? ¿Qué más? Descubrió que eran de ella los jeans, ¿verdad? Yes. Yes. Now. En esta conversación tenemos posesivos. Los posesivos los vamos a trabajar en este momento.
Estos también son de los temas muy importantes, igual son bases para poder aprender bien el idioma. Now, they are possessive. Hoy tarde, quizás como a las 6:30, les mandé también un vocabulario acerca de los posesivos. ¿Lo vieron o no? Yes. Yes. Aquí se los puse, mire, aquí se le puse los dos, pero también lo tienen en su sitio, en su WhatsApp para que lo puedan ver. Now, possessive adjectives. Ahí les puse cuáles son los adjetivos posesivos y lo que significa. Esto es importante aprendérselo de memoria. Here we have the first one. My. Miss. For example, if I told you or if I ask you, what's your name? My name is. Miren. My name is ta ta ta. Aquí está el my. ¿Ya? Yeah? Significa me y miss. Ahí le digo mi nombre es. Aquí está me. Now, your. ¿Qué significa tú o tú? Ok. What's your first name? My first name is. Excellent. My first name is Elliot, por ejemplo. Vale, aquí les mire, what's your, ¿ves? ¿Cuál es tú? Tu primer nombre, ¿verdad? Your. Now, with his. What is his? Por ejemplo, estoy hablando de él. What is his? What is his second name? ¿Cuál es su segundo nombre? O his middle name. What is his middle name? ¿Cuál es su segundo nombre? Estoy hablando de ello. His. Miren, su. El su de él y el her, el su de ella. Eso ya lo habíamos visto. Do you remember? Yes. Now, his. Lo habíamos visto también, ¿verdad? Que es el su para animales y cosas. Now, el our, que significa nuestro o nuestra. For example, I can tell you, this is our class. This is our English class. Esta es nuestra clase de inglés. This is our English class. Yes, nuestra. Our. Now, your. Your. ¿Recuerdan ustedes el your? Les dije que también era singular y el plural, el you, ¿verdad? Es igual, miren, solo que en singular y plural lo decimos igual. Your. Significa también vuestro, vuestra. Y para los españoles, ellos dicen vuestro. Nosotros no decimos vuestro, decimos nuestro, ¿no hay? Pero para ellos que son de otro país, dicen vuestro. Pero significa el tú también, igual que esto. Your, if you say. They es el tú de quién? De ellos. De ellos. De ellas. Decimos ellos. De. Por ejemplo, estoy hablando de Ismael y de Esteban. Yo digo, they are students. They are students. Ellos son estudiantes. Yes. Ellos son. El they es el tú de ellos. Si yo estoy hablando siempre de ellos dos, y yo puedo decir, their shirt is color light blue. Su camisa es de color azul oscuro o azul claro. De ellos, el tú de ellos. Su camisa, si los dos tienen una camisa igual, estoy diciendo que su camisa es un azul claro, ¿verdad? No. Okay. Esto, para aprendérselo bien, tiene que hacer ejercicio, que ahora vamos a hacer una parte también acá. Vaya, now. Possessive pronouns. ¿Cuáles son los pronombres? El pronombre es lo que sustituye a un nombre.
yo puedo decir María y puedo decir she, o puedo decir her. Porque el her y el she significa ella. Entonces, lo sustituyo por el nombre, uso el pronombre o el nombre. Los dos son válidos. Now, mine, for example. This, look my camera. This pencil is mine. This pencil is mine. Look at this. Mine. 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 Yeah. Mine. Mío, mía, mío, mía. ¿Qué le dije aquí? This pencil. El lápiz es mío. El lápiz es tuyo. Este lápiz es mío. This pencil is what? ¿Cómo voy a decir este lápiz es de Dilma? Hair. This pencil is hair. Yo le digo a Dilma, yo le voy a decir a Dilma, este lápiz es tuyo. ¿Cómo le digo este lápiz es tuyo a Dilma? This pencil is yours. This pencil is yours. This is your pencil. Yours. Yours. Why? Porque yours significa tuyo, tuya, suyo, suyo, vuestra, de ustedes. Y yo les quiero decir, este lápiz es de ustedes, es de todos, ¿verdad? This pencil is yours. Es de todos ustedes, todos lo pueden ocupar. ¿Yeah? Ours. Si le pregunto solo a Dilma, que si es de ella y eso significa tuyo, entonces le voy a decir a Dilma, this pencil is yours. Tuyo, le estoy afirmando que es de ella. Y si yo le quiero hacer una pregunta, que si es de ella, ¿cómo sería la pregunta según lo que vimos el verbo to be? La pregunta sería, is this pencil yours? ¿Es este lápiz tuyo? Mateito. Recuerden que para hacer preguntas siempre el verbo to be va a ir al inicio y después va a ir al sujeto. El sujeto en este caso es ella, ¿verdad? Entonces digo, is the pencil, is this pencil yours? ¿Es este lápiz tuyo? Ya vamos a ver un ejercicio. Yeah. Now. Vamos con este. Si yo le digo, his es el tú de él, ¿verdad? Le voy a confirmar a Elio que es tuyo, el teléfono. This is his what? This is his cell phone. This is his cell phone, aquí está el his, miren. Significa de él también, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo, this is, este es el teléfono de él. This is his cell phone. ¿Yeah? Yes. His cell phone. Este es el teléfono de él, de él. Yo puedo decir, this is Elio's cell phone. El teléfono de Elio. Sí. ¿Ya? Now, igual con el her. Aquí van a ver ustedes una diferencia. Se la voy a mostrar. Igual con aquí con el her. El suyo, mire, suyo, suyo y de ella. Her. Cuando es un pronombre, aquí lleva la S al final. Her. Cuando es un adjetivo, solamente lleva el her. Miren, aquí no lleva la S al final, porque solamente es el su de ella. Es decir, su nombre, su teléfono, su casa, su ropa. Pero cuando es en pronombre, que estamos afirmando que es el por lo posesivo, que afirma la posesión, es her. Tiene que llevar la S, her. Igual aquí en yours, yours. Miren, cambia. Solo el my, que no cambia, ya lo vamos a ver. Y acá, our, el, nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras y de nosotros. Igual el de ellos,
tuyo, tuyo, tuya, de ellos y de ella. Esto ya se los mandé ahí también para que lo verifiquen. Vamos a verlo aquí. Aquí lo van a entender mejor. Now, possessive. Aquí están, miren, los adjectives, que es my, your, his, her, our, and their. Now, aquí están los pronouns. Miren, pronouns. Mine, your, he, her, our, they. Quiero que vean esta diferencia. Si decimos my, es me. My name is, my house, my pencil, my computer, es me. Pero si digo aquí mine, que es mío. Mío. Afirmamos que esa cosa es mía. Lo que queramos decir es mío, ¿ya? Porque es el pronombre. Ahora, esta es la diferencia. Miren, aquí decimos my, mi, y aquí decimos mío. Es lo que acabamos de ver, los significados. Mío, mía, igual es your. Miren, your, y aquí yours, tuyos. Aquí dice de tú o usted, y aquí decimos yours. Yours, tuyo, tuya. This is an example. These are his socks. What is the meaning of this sentence? Son estos calcetines. Estos son sus calcetines. Pero ¿a quién? Para hombre, ¿verdad? Porque his. Sí. His. Yes. Estos son sus calcetines. Y si decimos aquí, these are my socks. Con la primera, miren. These are my socks. ¿Qué estamos diciendo? Estos son mis calcetines. Now, con your. These are your socks. ¿Qué decimos ahí? Estos son tus calcetines. Now, con her. With her. These are her socks. Son esos sus calcetines. ¿Pero de quién? De ella, ¿verdad? De ella. Yeah. Now, these are our socks. Son nuestros calcetines. Estos son nuestros calcetines. Now, these are their socks. Estos calcetines son de ellos. Estos son sus calcetines. Ajá, los calcetines de ellos. Esos son los calcetines de ellos. Right? Now, con los pronombres decimos, these socks are mine. ¿Qué decimos ahí? These socks are mine. Estos calcetines son míos. Son míos. Excellent. Now, with yours. These socks are yours. What is the meaning? Estos calcetines son tuyos. Son tuyos o tuyos, ¿verdad? Tuyos. Yeah. Now, these socks are his. What is the meaning? Son de él, pero de él, ¿verdad? Yeah. Son de él. Excellent. Now, hers. These socks are hers. Estos calcetines son de ella. Ours. Okay. These socks are ours. Estos calcetines son de ustedes. Son nuestros. Nuestros. Now, these socks are theirs. Son de ellos. Now, this is important too. What about name? Si yo digo aquí, pongan atención a esto, please. Este apóstrofe, aquí en la primera que dice Pat, apóstrofe S. Voy a poner más grande. Aquí, Pat. Dice Pat Blouse.
Este apóstrofe con la S significa de. De. Aquí dice Pat's blouse es la blusa de Pat. Pat es su nombre. Entonces dice la blusa de Pat. Yo quiero decir el celular de Clelia. ¿Cómo digo? Clelia cell phone. Clelia. Ya vamos a ponerlo ahí como ejemplo. Ahora este, Julie's jeans. ¿Qué digo aquí? Los jeans. Los jeans de Julia. Julie, ah, de Julia. Y va Julie. Rex the short. La camiseta de Rex. Eso, siempre que vean eso, significa de. Cuando vean así, el nombre apóstrofe y luego sigue un complemento, significa el de. Por ejemplo, los salones de belleza o las tiendas, como que está muy de moda poner comercial. Evelyn's apóstrofe es salón. Ajá. Uh-huh. El salón de Evelyn. Yes. Excellent. Now, whose blouse is this? Whose blouse is this? ¿De quién es esta? ¿De quién es esta blusa? Lo que decimos es de Pat. Mire, it's Pat. El apóstrofe y la S, eso siempre lo va a llevar después del nombre. Para que no se vayan a confundir, porque el it significa es, que es lo del verbo to be que ya vimos. Pero aquí después del nombre es que va a llevar apóstrofe y la letra. Pat, que significa de. Es de Pat. Igual acá. Whose jeans are these? They are Julie. Ellos son de Julie, de Julia, right? Now, vamos con ejercicio para aclarar dudas. Now, first exercise, instruction, complete the conversations with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Number one, please, I need two volunteers, one woman and one man. Volunteers? Marlene, are you there? Marlene? Ismael? Yes. Yes. Okay. You are Michael. And I need one girl. Volunteer. One girl. Silvia Karina ha estado muy calladita. Ah, yes. What happened, Silvia Karina? Está triste. Llegué tarde, estoy bastante cansada. Ánimo, Karina, tú puedes. No, maybe she put attention. She pay attention. Okay. Now, Silvia Karina, you are Rose. En Michael ya lo tenemos. Vaya, Rose. Ismael dijo. Yes. Ismael va a ser Michael. Michael. You are Rose, Silvia Karina. Ahorita usted se llama Rose, ¿ok? Ok. Vaya, please read. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. It's mine. ¿Cuál sería aquí? Hers. Her or hers? Hers. 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 Excellent. ¿Y aquí cuál sería? Mine. Mine. Mine o my? Mine. 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 ¿Yes? Vale, aquí miren, aquí estamos ya utilizando los posesivos. Es hers, porque dice que no, dice que es de ella. ¿Ves? Y después le dice que es mío. ¿Cómo le pregunto así? ¿Is this Jennifer's hat? ¿Es este el sombrero de Jennifer?
No, no, no es de ella, le dijo él. Es mío. Yes. Now. Now another two volunteers. One man and one girl. Please. Yo. I. Elio and Young. Okay. Elio is young. And Talia? ¿Quién va a ser Talia? Quisiéramos. Y no crean, tenemos a Shakira abajo. Ya lo voy a poner en Shakira. ¿Qué sabe Shakira? Okay. Who is Talia? Yo. Who is? Vaya, ¿quién dijo yo? Karina. Karina, ok, Karina. Ok. Vaya, John. Empieza, John. Are these your gloves? Are these? Your gloves. Are these your gloves? Yours. Yours o yours? Con la S. ¿Cómo sería ahí? Con. Yours. Con S. Yours. With S. Así. Yes, yes. Okay, are you sure? Para mí sería your. Para mí sería your. Uh-huh. Why? No sé. Porque plural. Porque le está preguntando. Yes, because it's a question. It's a question, me dice. Are these your gloves? Le dice, ¿son estos tus guantes? Exacto. Ok, ¿son estos tus guantes? Aquí no está utilizando un posesivo. ¿Son estos tus guantes? Sino es una pregunta normal. Está preguntando. Ok, ¿Talía? No. Talía. No, they're not my. They are not my o mine. My. My. Así. No, my sería como. My. Yes. Porque ahí está diciendo, estamos utilizando ya el posesivo. My. Ajá. Okay, está. No, they are not my. No, le dice, eso no son míos. ¿Ya? Y mío significa mine. No, they are not mine. Mine dice. They are not my gloves. Okay, no, they're not my gloves. Sería let's my, sería mine. My o mine. Analyze. Estos no son míos. Sería my. Sería my, así como. My, porque le dice. No, they are not my. Esos no son míos, le dice. Eso no son mis. Mi guante. Okay. Yeah. Pero si sí si fueran sus guantes, ahí sí puede contestar. Mine. Sí, porque diría son míos. Y mío significa mine. Okay. Yes, they are mine. Yes, they are mine. Sí, si fueran de ella. Pero como no son de ella, no es un posesivo pronunciado, ella le dice no. They are not my gloves. No, esos no son mis guantes. Esos no son mis guantes. Ok. Let's ask Sally. Let's ask Sally May. Le dice, pregúntale a Sally. O permítame preguntarle a Sally. Maybe they are, maybe yeah. Es tal vez. They are what? There's. Yes. There's. Her. Her gloves. Normal, miren, ¿por qué? Vale. Dice, name. Let us Sally, maybe they are her gloves. Tal vez, o posiblemente, de ella son sus. Son su, posiblemente de ella son sus guantes. Aquí no estamos afirmando que son suyos, ¿verdad? Porque si yo hubiera dicho, sí, son de ella, entonces que estaba afirmando que eran de ella, hubiera sido, they are hers, son suyos.
El maybe hace la diferencia. Eso, maybe hace la diferencia porque dice tal vez. Yes. Now, vamos con el otro. Peter. Who is Peter? Los últimos voluntarios. I need a Peter and Shakira. Who is Shakira? Who is Shakira? Right. Shakira, are you there? Yeah? Ah, Alba. Alba, can you help me? Alba? Teacher, teacher. Yes? Sí, sí, sí. Alba. Sí. No puedo activar la cámara. Alba y Shakira. Ah, pero no puede, no puede ver la conversación. Ahorita. Ah, ok. Ok. Alba, you are Shakira. En Elio. Okay. Y Pire. Please tell you. Hey. Ok. Hey. Hey, these are not our, hey. Clothes. Hey. These are not. Hey, okay, okay, okay. Our. These are not our clothes. Sería así porque no estamos afirmando, ¿verdad? Okay. Yes, continue. Okay, Shakira. Akira. Hey teacher. Yes, yes. You're right. Ours are over there. Ours are over there. With S, así. Ours. Ours are over there. Yes. Akira, you are right. Carla, it's correct, teacher. Yes, yes, it's yes, correct. Okay. Yes, it's correct. Okay. This class, do you consider that it was difficult, easy, or so-so? Difficult. Difficult, right? Difficult. More example, teacher. More yes. Example. Bye. Okay. Okay. Vamos a hacer algo. Les voy a mandar conversaciones a su, al grupo de WhatsApp. Necesito primero que revisen lo que, el vocabulario que les mandé ahora para que se aprendan de memoria qué significa cada uno y así van a encontrar la respuesta correcta en los ejercicios que les voy a enviar. Porque esto viene ya en la prueba de conocimiento. Y para que todo les salga bien, les voy a mandar estos ejercicios. Ya en un ratito se los voy a armar y se los envío. Los aprendan esto de memoria, lo que les mandé ahora, esta, ¿ves? My y esta, ¿ves? Y ya con esto que se lo aprenda, usted va a poder hacer los ejercicios y va a poder detectar cuál corresponde. Si es un posesivo o es un adjetivo. Pero ustedes no le pongan atención a qué es adjetivo o pronombre. Usted solamente se aprende esto y van a poder hacer los ejercicios, ¿no? Right. Right. Then, okay. We continue tomorrow with this topic. Mañana vamos a hacer otro breve repaso de esto, pero ya se van a haber aprendido ustedes todo lo que les mandé para que les sea más fácil. Mañana vamos a ver esto, miren. Vamos a preguntarnos acerca de la ropa usando los posesivos. Que si es suyo, que si es de ella. ¿Bien? Yeah. Ok. Ok. Have a nice night. Bye. Tomorrow. Take care. Take care, goodbye.